Muy buenas tardes a todos ustedes, todos los que están conectados a través de esta plataforma virtual. Agradecemos su presencia, padres de familia, y a nombre de nuestra directora Cintia Huerta, directora de este Instituto de Secundaria Internacional, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos que estén dedicando este tiempo para este momento que vamos a dar inicio a una conferencia de suma importancia. Creo que el tema que vamos a abordar el día de hoy, que son las pérdidas y sus duelos, es un tema que abordamos inclusive con los jóvenes adolescentes que forman parte de la comunidad ONINTER de la Secundaria Internacional. Les quiero platicar un poco, padres de familia, el Departamento Psicopedagógico participó en esta actividad que constó de 4 sesiones en las cuales se habló de lo que son las pérdidas, de los tipos de duelos, los tipos de pérdidas y cómo aliviar y cómo superar estos procesos de pérdidas, ¿verdad? Y cómo aliviar estas etapas. Nosotros estamos por concluir, cada grado tuvo la oportunidad de participar en este taller, que fue conformado por el departamento junto con algunos practicantes en psicología de UNINTER, y estamos por concluir esta próxima semana. Pero lo que deseamos ahora es que ustedes, como padres de familia, puedan tener también estas herramientas, estos recursos para poder manejar estas situaciones de duelo y de pérdida. Más aún cuando hemos vivido situaciones tan complejas como las que hemos tenido de manera de salud pública o a nivel de salud global, ¿verdad? Entonces, en este momento, yo deseo, y bueno, dar la bienvenida a nuestro conferencista en psicología. Yo quisiera darle la bienvenida al doctor Rangel Osuna Felipe de Jesús. Quiero leer un poco de su trayectoria, tanto profesional como laboral. Y si ustedes me permiten, voy a compartirles. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, egresado del Diplomado Binacional México-Estados Unidos en Adicciones a Sustancias y Daños Asociados por el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de California en San Diego. Egresado de la maestría en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente, estudiante del doctorado en Sistema de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, certificado como facilitador en perspectiva de género por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Desde el 2011 al 2012 colaboró con el Módulo de Atención y Prevención del VIH, SIDA, para migrantes deportados, en donde desarrolló diferentes actividades y proyectos entre los que destacan intervención en crisis, certificación de escuelas primarias libres de estigma y de discriminación. En este momento voy a ceder la palabra a nuestro conferencista, el cual le agradezco mucho por haber tomado esta invitación. Y bueno, bienvenido Felipe, y adelante, este es tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, y muchas gracias por la bienvenida. Y el día de hoy me gustaría compartirles un poquito de lo que hemos estado platicando con sus hijas y con sus hijos, que es acerca de las pérdidas y de sus duelos. No sé, maestra, si puedo haber interacción con padres o no. Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Hasta el último vamos a tener un momento de preguntas donde van a poder participar. Sí, gracias. Perfecto. Ok, bueno, recordemos que ahorita estamos enfrentando una nueva realidad con todas las situaciones que se nos están presentando a nivel mundial con la pandemia, ¿no? Estamos enfrentando una nueva manera de vivir, una nueva manera de convivir. Algunas personas, algunos seres queridos han fallecido lamentablemente. Entonces tenemos que adaptarnos a estos nuevos estilos de vida que se nos están presentando, ¿no? Y aparte es una adaptación súper rápida porque todo esto ha pasado en un corto tiempo, ¿no? Es muy poco el tiempo en el que hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas situaciones. Y todas estas, enfrentarnos a estas nuevas realidades,
Pues asemeja muchas preguntas, genera mucha angustia, muchas maneras de poder afrontarlo, ¿no? Afrontar la nueva realidad en la que estamos viviendo. Y es aquí en donde entran los duelos. Los duelos surgen a partir de una pérdida. Puede ser de un ser querido, que es lo que comúnmente conocemos. Puede ser un duelo por la pérdida de un empleo, por la pérdida de una amistad, por cambio de ciudad, porque se muere una mascota. Vamos a enfrentar duelos ante estos cambios intempestivos que nos presenta la vida, ¿no? Y actualmente con esta pandemia que que estamos enfrentando, que ya estamos saliendo afortunadamente al parecer, pues nos enfrentamos a una nueva realidad, ¿no? Que va a modificar la manera en que nos relacionamos con la vida y con la muerte, porque han sido muertes que no esperamos en muchas ocasiones. Incluso ante las pérdidas de algún familiar por COVID, la forma de despedirnos de nuestros seres queridos ha cambiado porque ni siquiera podemos abrir ese ataúd. Nos entregan un ataúd con papel, con plástico flejado. Y entonces este ritual al que estamos acostumbrados de los funerales, de poder ver a nuestro familiar, de despedirnos, no es la manera en que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces también hemos tenido que modificar esta manera de despedirnos de nuestros seres queridos. Lamentablemente yo escuchaba el testimonio de una señora que nos decía que ella no sabía ni siquiera si era su hijo el que le habían entregado, porque en ningún momento pudo verlo. O sea, lo internaron, le avisaron que falleció, hicieron todos los trámites y era el ataúd envuelto en plástico y nunca pudo ver a su hijo desde que lo internaron. Entonces, es una nueva forma que tenemos o que se nos ha estado presentando, un poco más difícil, ¿no? A la que hemos estado acostumbrados. Recordemos que el aislamiento que se nos ha impuesto a través del trabajo remoto para las personas que hemos podido, las clases desde casa, pues también lleva a un proceso de duelo, ¿no? Esa forma que teníamos de convivir con nuestros compañeros, con nuestras compañeras en las escuelas o en los trabajos, o esa manera que teníamos de poder acompañar a las personas enfermas, de cuidarlas, de estar con ellos en todo momento, o de incluso de asistir a un funeral, ya no las tenemos, ¿no? Incluso de esos actos públicos del sepelio, donde iban nuestros amigos, nuestros compañeros, donde se presentaban todas estas personas que nos estiman o que estimaban a la persona que falleció, a presentar sus condolencias, a honrar la memoria de la persona, pues ya no está sucediendo de esa manera, ¿no? En general, todas las muertes por sí mismas son dolorosas y casi nunca estamos preparados para una muerte. Pero una muerte repentina, como la hemos enfrentado en esta pandemia, sin esta posibilidad de despedirnos, como lo mencionábamos, pues se convierte todavía en una crisis que es más difícil de afrontar. O todos estos cambios que hemos tenido, no necesariamente una muerte, pero todos estos cambios, la pérdida de la salud, tal vez a algunas personas les llegó a dar COVID y hay algunas secuelas. También el no poder hacer nuestras actividades como lo hacíamos porque nos queda una secuela, alguna limitación, también es una manera en que podemos experimentar esos procesos de duelo, ¿no? ¿Y cómo es que comienza el proceso? Pues cuando el pronóstico del paciente se ve desalentador, se recomienda empezar a tomar nosotros conciencia de la realidad a la que estamos enfrentándonos. Comenzar un proceso simbólico de pérdida. Podemos tomar como acciones concretas, muy simples, como escribir una carta o que alguien le pueda leer la carta a nuestro familiar. Empezar nosotros a conectar cambios con nuestros corazones desde la distancia, empezar a hacer esta pérdida poco a poco, ¿no? Generar sentimientos de paz, de confianza, empezar a cerrar asuntos pendientes. Incluso si la muerte ha sido repentina y no hemos tenido la oportunidad de hacer estos procesos de despedida, también podemos hacer estas cartas, dirigirlas a nuestro familiar de manera simbólica, a nuestro ser querido, a nuestro amigo, a nuestra amiga, dirigirle estas cartas de despedida. Podemos hacer incluso algún ritual que ustedes quieran, como hacer una carta, quemarla, hablar con su familiar, aunque no esté presente ahí, y poder generar este proceso de despedida. El duelo, como lo tenemos concebido, es un proceso natural que va a aparecer tras la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Recordemos que no es una enfermedad,
Es normal sentirnos tristes, es normal que estemos llorando. Es una vivencia que nos va a causar dolor, que vamos a extrañar a la persona que se fue. Va a ponernos retos enfrente de hacer cambios, para los cuales no vamos a estar preparados. Y ninguna persona se encuentra preparada para estos cambios. Y es normal que suceda. O sea, no debemos de sentirnos menos fuertes, más débiles por no saber qué hacer. Es un proceso que todas las personas vamos a pasar en algún momento o vamos a pasarlo, ¿no? Este proceso no es un proceso fácil. No hay un tiempo definido. Cada persona va a vivir su duelo de una manera individual. No vamos a experimentar en la misma manera de vivir el duelo. Para poder nosotros resolver esta etapa en la que vamos a vivir, se requieren aproximadamente, se han descrito entre 6 meses y hasta 2 años para poder superar un duelo. Después de estos 2 años, ya se puede considerar que se está pasando por un duelo patológico y se requiere la intervención de algún profesional. Si bien existen algunos profesionales como tanatólogos, tanatólogas que nos ayudan a acompañarnos en este proceso de duelo, si así lo requerimos, adelante. Se puede uno valer de todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Hay personas que prefieren compartir en grupos, hay personas que lo deciden vivir de una manera aislada con su propia familia, hay personas que recurren a la religión. Todas las herramientas que nos ayuden son válidas. Siempre y cuando pues no dañen nuestros cuerpos, ¿no? El cuerpo vive de una manera intensa nuestras emociones y pues a lo mejor evitas cómo sentir esas emociones a veces, ¿no? Que son mecanismos que nos ayudan a defendernos. Yo ahorita voy a explicar cómo funcionan esos mecanismos. El camino del duelo es un proceso con altibajos. No va a haber como etapas, o sea, existen etapas, pero se van a vivir de manera diferente. Y estas etapas que se van a vivir de manera diferente, podemos incluso saltarnos. Ahorita les vamos a describir cada una de estas etapas. Y recordemos que es bien importante que seguramente las otras personas que están a mi alrededor también están experimentando emociones similares. Es por ello que hay que escucharnos, hay que evitar descargar lo que nosotros sentimos o lo que nosotros no podemos controlar en los demás. En ocasiones se nos es imposible y tampoco hay que sentirnos culpable por ellos, pero pues siempre podemos ofrecer una disculpa si es que llegamos a ofender a alguien en este proceso de duelo que vamos a estar experimentando. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ella fue la primera en estudiar este proceso de duelo, y encontró que hay ciertos patrones que son comunes en todas las personas dolientes. El primero es una crisis en cuanto nos enteramos de la noticia. Caemos en un shock que puede ser como de algunos segundos, minutos, hasta unas horas. No va más allá de unas horas, esta primera crisis a la que nos enfrentamos. Después, viene una negación. La negación es cuando no podemos creer lo que nos están diciendo. O seguramente se equivocaron, o buscamos confirmar con otra persona lo que se nos está diciendo. Estamos negando la realidad. Y aquí es donde entra este mecanismo de defensa para protegernos, donde negamos lo que está sucediendo para que poco a poco, dosificado, vamos asimilando que la persona falleció. O poco a poco estamos asimilando este nuevo diagnóstico de alguna enfermedad que me dieron. Poco a poco nuestra mente se va preparando para irlo asimilando, dependiendo de los recursos con los que contemos. Posteriormente a esta etapa de negación viene una etapa de ira, de enojo, que este enojo está dirigido a todo mundo. O sea, y en esta parte es bien importante que le identifiquemos para que no nos tomemos nada personal del doliente. Porque es un enojo que está dirigido al mundo, es un enojo que está dirigido a las personas que están cercanas a él, es un enojo que está dirigido a Dios. Aquí viene el ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Si se dirige hacia Dios este enojo, ¿por qué yo, Dios, y yo he sido un fiel creyente tuyo? O todo le puede molestar de las personas que están cercanas. No puede ver a gente sonriendo o algo porque le molesta. Es un enojo que está dirigido a todos y contra todo. Y es importante que en esa etapa dejemos que la persona experimente este enojo, dejemos que la persona saque afuera esta ira que tiene, porque eso le va a ayudar a transitar más rápido por esa etapa. Después viene la etapa de la depresión, que es una etapa en donde poco a poco vamos a ir
ya hemos asimilado la pérdida, podemos incluso llegar a negociaciones, podemos llegar a negociaciones e incluso antes de esta etapa de depresión podemos pensar que, no sé, hacer alguna promesa de algún ser supremo que nosotros querramos, ¿no? O hacer una promesa, no sé, si yo tengo algún problema o tengo, no sé, estoy, me gusta mucho tomar este refresco. Puedo decir, no, pues si mi mamá se salva, voy a dejar de tomar refresco por un año, o voy a dejar de fumar, o hacer como estas negociaciones con algún ser supremo, o negociaciones con la vida, con lo que nos, la, con, dependiendo de las creencias que nosotros y nosotras tengamos. En esta etapa de depresión es donde ya empezamos a hacer conciencia que la persona ya no va a estar con nosotros. Ya aceptamos la realidad de que ya no está físicamente con nosotros. Vivimos adaptándonos poco a poco a esta nueva etapa que nos ha tocado vivir. Vivimos reconstruyendo la vida sin nuestro ser querido. Vamos a ir reconstruyendo poco a poco hasta llegar a la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación, significa que nosotros hemos hecho un duelo, hemos elaborado un duelo positivo. Hemos aceptado las condiciones que la vida nos ha presentado. Hemos aceptado que la persona ya no va a estar con nosotros. A lo mejor ya le hemos perdonado porque nos llegamos a sentir abandonados en esa etapa de enojo. Hemos aprendido a tener nuevas rutinas, nuevas maneras de expresarnos, a recordar o a recordarlos con cariño, con amor, recordar todas las buenas cosas que tuvimos en vida. Y poco a poco vamos a ir hacia esta nueva etapa del aprendizaje. Recordemos que una persona que entra en duelo no sale igual que como entramos al duelo. Si se fijan, esta línea azul es la que es lo que nos trata de decir. Iniciamos en esta etapa y llegamos a la aceptación, pero vamos a salir fortalecidos de este duelo que hemos emprendido. Vamos a salir con nuevas herramientas para afrontar la vida, con una nueva perspectiva de poder vivir y de disfrutar a nuestros seres queridos y a nuestros seres amados. Entonces, por eso el duelo es una etapa de aprendizaje que es dolorosa, pero va a pasar. Es algo normal que todas y que todos vivimos y hay que permitirnos experimentar esta ira, este enojo, esta depresión, esta tristeza, porque poco a poco vamos a ir hacia la aceptación. En muchas ocasiones, cuando estamos acompañando a una persona doliente, se nos ocurre decir, no llores, piensa en tus hijos, ya está en un lugar mejor. Y esas no son no son buenas recomendaciones. Hay que dejar que la persona llore, hay que dejar que la persona viva su duelo. Hay que colaborar escuchando, escuchándolos. Hay que colaborar en lo que nosotros podamos porque es una persona que está en un momento de incapacidad para llevar a cabo sus acciones diarias. Entonces, si podemos ofrecer algo de comida, le podemos visitar, si vemos que no se ha bañado, a lo mejor ni se acuerda, entonces le podemos recordar que tome una ducha, y empezar a convivir con la persona, ofreciéndole siempre nuestro apoyo. La manera más factible de acompañar a un doliente es estar ahí. Incluso si nosotros y nosotras no estamos platicando, el estar ahí presentes, hacerle saber que estamos para cuando lo necesite. Esa es una buena forma de acompañar el duelo, es una buena forma de estar presentes, es una buena forma de soportar, de soportar me refiero a apoyar a la persona. También el ofrecer alimentos, cuidado, aseo de la casa, si tiene hijos también podemos ayudarle a cuidar a los hijos. Si los hijos son los que están viviendo el duelo, también es importante acompañarles, escucharles. Platicar con todas y con todos, ¿no? Hablar, contar con un amigo, con una amiga, con familiares, nos va a permitir poco a poco ir ordenando nuestras ideas, nos va a permitir comprender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, y sentir también este dolor, ¿no? Es importante darnos espacio para llorar, para sentir, para llorar como nosotros querramos, sin tener que ocultarnos, si queremos,
llorar, no solamente que se nos salgan las lágrimas o sollozos, queremos gritar, pegarle a la cama, todo lo que nos ayude para salir adelante de este duelo es aceptable. También puede ser necesario que busquemos la ayuda profesional para cuidar nuestra salud mental durante estos procesos de duelo. Y aquí es donde entra el departamento psicopedagógico de la secundaria, porque puede ser una opción, una primera opción donde nos podamos acercar, donde tenemos a la maestra Judith, que nos puede colaborar, que es una persona que puede estar ahí con nosotros para apoyarnos. Y si requerimos ya nosotros y nosotras de algo más, también la maestra puede ser un excelente apoyo para dirigirnos a profesionales que nos puedan colaborar, nos puedan apoyar. Y también el apoyo social es bien importante en esa tarea de duelo. Como les mencionaba, personas que nos ayuden, nos colaboren en la cocina, a comer, que nos lleven comida, que nos ayuden a distraernos. Los duelos solos no se recomiendan porque pueden prolongarse y sufrirse un poco más. Entonces, que siempre haya familias, amigos acompañándonos, nos va a ayudar todo este apoyo a poco ir superando estas etapas y poder expresar de una manera saludable nuestro sentir. También resulta muy importante para la persona doliente, cuando sea posible y adecuado, realizar algunos actos o ceremonias de acuerdo a las costumbres a las que estén a las costumbres propias, ¿no? Religión, cultura, todas estas costumbres que nos ayuden a despedirnos de nuestro ser fallecido. Eso es muy importante, algo que tengamos que realizar. También para quienes acompañan a la persona doliente, es estar presente desde el ser, o sea, estar ahí escuchando desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, aceptar y respetar lo que el otro está sucediendo, lo que la otra persona está viviendo, respetar los tiempos, los ritmos a los que vamos. Recordemos que pueden pasar para llegar a una etapa de aprendizaje y superar nuestro duelo desde 6 meses hasta 2 años. No hay prisa. Hay que darnos el tiempo de poder vivirlo, de experimentar, de ver cómo va fluctuando el duelo. Y también estar pendiente de la otra persona. Estar ahí, ser ese amigo, ser ese familiar que está presente, que está apoyando, que está acompañando en todo momento, desde el respeto, desde el amor, desde la empatía. Cuando nosotros no es posible que podamos asistir a un funeral, porque ha sucedido en muchas ocasiones que se reserva el funeral solamente a las personas más allegadas, y nosotros como amigos, como amigas, por prudencia, por la pandemia, pues no podemos asistir a acompañar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestras amigas. Es necesario llevar a cabo algún ritual que nos ayude a hacer este cierre, ¿no?, con nuestro ser querido. Podemos escribirle una carta donde expresemos lo que sentimos, lo que hemos vivido, recordar todos estos buenos momentos, recordar todos los aprendizajes que la otra persona nos dio. Si hay cosas que perdonar, que hay que sanar, es un buen momento para hacerlo. Dependiendo de nuestras costumbres, podemos encender alguna vela, dedicarle alguna frase, algún poema. Podemos sembrar una planta o un árbol recordando a esta persona que se fue. Si somos creyentes, podemos hacer alguna oración al Ser Supremo que ustedes crean. Acompañarnos de todos estos rituales que nos ayudan a cerrar ciclos con la persona fallecida. Recordemos que este es un proceso, que debemos vivir de una manera digna. Implica enfrentar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y que muchas veces no, son partes de nosotros que no nos gusta voltear a ver. A nadie yo creo que nos gusta sentir dolor, sentir sufrimiento. Pero es necesario que nos enfrentemos a este dolor, a ese sufrimiento, para ir asimilando nuestras emociones. Ir pensando cómo va nuestro proceso de duelo. Es bien importante elaborar este duelo de una manera sana. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hayamos elaborado estos duelos de una manera positiva,
pues va a ser la manera en que nosotros nos vamos a poder relacionar con otras personas en el futuro, relacionarnos con la vida. Hay diferentes autores que ante duelos no resueltos o duelos resueltos, duelos patológicos, como les llamamos nosotros, experimentan en un futuro formas como no tan saludables de podernos apegar a otras personas, de poder hacer una conexión con el otro, con la otra, porque tenemos ese miedo presente de poderlo perder o de poderla perder. Entonces, si nosotros elaboramos este duelo de una manera saludable, nos permitimos experimentar, hacemos contacto con nuestro dolor, con nuestro propio sufrimiento, ir pensando en las etapas de las cuales nosotros hablamos, nos va a permitir a nosotros y a nosotras poder elaborar este duelo de manera positiva. En esta presentación yo les traje también algunas recomendaciones de lecturas, de videos para que puedan ver en familia con ustedes. Mi intención es que podamos tener como un contacto más cercano con todas y con todos ustedes. A raíz de esta breve explicación que les hago del duelo, podamos nosotros tener este diálogo para poder experimentar y ser como más cercano nosotras y nosotros y poder exponer si necesitamos algún consejo o alguna manera de sobrellevar estos duelos, poder apoyarles, ¿no? Aquí les traigo algún material que puede servirnos, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar la muerte a los niños y a las niñas? Bueno, en esta página de internet nos vamos a encontrar recursos que nos van a ayudar. Es un artículo que nos explica cómo podemos hablar de la muerte con nuestros hijos y con nuestras hijas y anticipar estos duelos, ¿no? Si sabemos que un familiar, un ser querido para el niño, para la niña, está en una situación difícil que compromete la vida, podemos ir explicando la muerte a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, sobrinas, a los niños y las niñas que estén cercanos a nosotros y a nosotros. También les recomiendo un libro muy bueno, que este libro está dirigido más para adultos. Se llama El dolor de amar. El autor es Juan David Naso y la editorial se llama Gediza. En este libro, es un psicoanalista, Juan David Nacio, nos explica el duelo, nos explica cómo podemos vivir el duelo, qué está pasando por la mente de la persona doliente, nos da algunos consejos sobre cómo podemos acompañar a las personas que están pasando por esta etapa de duelo. Nos explica diferentes duelos, nos explica el duelo de que sufren los hijos, nos explica cómo sufre el duelo un esposo o una esposa, cómo sufren el duelo los hermanos, las hermanas, los duelos de los padres. Incluso tiene un apartado para el duelo del amante o la amante, que es una persona que está ahí, que sufre, pero tiene que sufrir en la oscuridad. Es un duelo más profundo que el de una persona que pueda acompañar a su ser querido, su ser amado. Entonces aquí Juan David Nacio, en un lenguaje muy claro, muy, muy conciso, nos explica muy bien cómo se experimenta este dolor y cómo podemos apoyar a las personas. Acá tenemos un video también que nos habla justo de las etapas del duelo y cómo se vive un duelo normal, cómo se vive un duelo patológico y cuándo es cuando debemos de buscar ayuda. Es un video que pueden buscar en YouTube. También hay unos duelos en la distancia, cuando las personas están en otras ciudades y nos es imposible movernos, cuando estamos en Estados Unidos y no podemos cruzar, o al revés, que nuestro familiar está en Estados Unidos y nosotros no podemos cruzar a despedirnos, no hay manera de comunicarnos. ¿Cómo vivimos estos duelos en la distancia? También este otro libro también es muy bueno. En este libro incluso yo diría que lo pueden leer desde adolescentes por el tipo de lenguaje que maneja. Se llama Déjalos ir con amor, la aceptación del duelo. Es de la doctora Nancy O'Connor de la editorial Trillas. Y ella nos narra su experiencia tras la pérdida de su hijo. Y ella se convierte en tanatóloga después de haber experimentado un duelo, después de haber perdido a su hijo. Y nos narra cómo ella vivió su duelo y cómo ella ha acompañado a otras personas en esta etapa de duelo y nos da algunos consejos sobre cómo sobrellevar esta etapa de duelo.
Y también aquí ahí tenemos otra guía de duelo. Es una guía para las personas que sufren una pérdida en tiempos de coronavirus. Y nos explica estos duelos repentinos para los cuales no estamos preparados, porque a lo mejor para cuando un familiar de nosotros tiene una enfermedad terminal, le diagnostican alguna patología que compromete su vida, pues nosotros vamos teniendo tiempo para irnos enfrentando y preparando para este duelo. Pero ante una pandemia, muertes tan repentinas como las que hemos experimentado estos últimos 2 años, pues es un duelo repentino, es un duelo para el cual no estamos preparados, no estamos preparadas. Entonces, en esta guía nos explican brevemente cómo podemos trabajar estas pérdidas repentinas por el coronavirus. Bueno, y hasta aquí es la presentación que tengo el día de hoy, pero me gustaría poder escucharles, poder leerles tal vez y poder tener este contacto más cercano con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias, maestro Felipe. Bueno, ahorita vamos a ver si se generan allí algunas preguntas para darles respuestas. Vamos a esperar. Y sí, yo quisiera dar una pequeña opinión en cuanto a esta presentación tan amplia y tan, bueno, a su vez tan concreta, ¿verdad? En cuanto a este asunto de las pérdidas, y hubo una frase ahí donde decía la presentación, que el duelo es un proceso natural. Realmente, si nosotros lo conceptualizamos de esa manera, creo que va a ser más llevadero, más fácil de poder comprender que las pérdidas son parte de la vida, que las pérdidas son parte de las etapas que tenemos que transitar como seres humanos. Y creo que este punto nos ayudaría mucho para reafirmarnos en momentos de crisis, ¿verdad? De pérdidas. Entonces, pues, de verdad fueron frases tan concretas, tan claves para mí, que anoté algunas cuantas, pero esta de verdad me pareció interesante. Así es, como lo mencionaba, es algo que todas y todos vamos a vivir en un momento. En un punto de la vida vamos a tener que enfrentar un duelo ante la pérdida de un ser amado. Y como les mencionaba también, desde la pérdida de una mascota, la pérdida de un empleo que nos gustaba mucho, el fracaso de algún negocio que hayamos tenido, todos esos son duelos que vamos a tener que elaborar, que vamos a tener que adaptarnos a esas nuevas situaciones de vida. Y es algo que como es natural, pues todas y todos lo hemos vivido y lo vamos a vivir si no, si todavía no sucede, ¿no? Es parte de la vida. Sí, de hecho hay otra frase o bueno, subtítulo diría yo, donde decía, ¿cómo comenzar el duelo? ¿Cómo comenzar este proceso? A veces no sabemos porque son situaciones que no esperamos y no deseamos que no sabemos cómo iniciar, ¿no? Este punto, el hecho de darnos esos recursos de cómo empezar ese proceso a través de un reconocimiento, a través del perdón, a través de una consolidación y todos los recursos que acabas de comentarnos, creo que son herramientas muy valiosas, de verdad valen oro, para que nosotros podamos utilizarlas en momentos críticos. Así es, y como lo mencionaba también en la presentación, nadie, nunca estamos preparados para el duelo. Incluso si conocemos y hemos leído para ello, no estamos preparados para enfrentar esos dolores tan grandes que nos enfrenta una pérdida. Entonces se vale no saber qué hacer, se vale no saber cómo reaccionar, es válido y es parte del proceso. Yo tengo una pregunta, Felipe, y yo quisiera que pudiéramos aprovechar el tiempo mientras se generan algunas preguntas con los padres de familia. Y esta pregunta es, ¿qué tanto impacta cuando un padre de familia, una madre de familia, no ha procesado este tiempo de duelo, estas dificultades de pérdida, no lo ha llevado de manera saludable, de manera sana? ¿Cómo impacta esto a los hijos? Recordemos que la familia, siempre me gusta pensar que la familia es como si fuese un reloj con engranes. Todas y todos empezamos a funcionar dependiendo del funcionamiento de otras y de otros.
Entonces, si yo estoy experimentando, en este caso, un dolor, un duelo, pues mi engrane dentro de mi familia va a empezar a funcionar de una manera diferente. Entonces, cuando en un reloj un engrane empieza a fallar, empieza a funcionar de una manera diferente, afecta a todos los engranes y ese reloj no va a funcionar de la misma manera. Entonces, sucede lo mismo con las familias. Cuando una persona está experimentando una situación difícil, empieza a cambiar algunos hábitos que solía tener, empieza a modificar su manera de comportarse, de sentirse, empieza a aislar del resto de la familia, esa familia se va a ver afectada en su totalidad. No somos seres aislados. Una familia es un conjunto de personas que funcionan todas al mismo tiempo y funcionan bien cuando todas y cada una hacen todo y solo lo que les toca. Entonces, cuando una persona deja de hacer esa actividad que le toca, esa actividad que forma parte de la familia, entonces todas las demás se ven afectadas. Y en muchas ocasiones, en terapia familiar, se lleva a un niño, a una niña por rebeldía, se lleva por bajas calificaciones, y en realidad ese niño o esa niña solo es el síntoma de la familia, solo es la persona que está experimentando los síntomas de todo lo que está sucediendo alrededor de la familia. Y ya cuando se hace la entrevista, se pueden encontrar cosas como estas, ¿no? Un duelo no resuelto de alguno de los padres. Y es en realidad lo que está haciendo que este niño o esa niña esté teniendo algún problema y sea el síntoma de la familia. No es el problema el que tiene el niño o la niña, ¿no? Solamente como es el síntoma de la dinámica familiar que se está viviendo. Entonces es bien importante que la familia tenga un buen funcionamiento, porque si un miembro de la familia está experimentando un duelo, seguramente todos los miembros de la familia lo están experimentando de maneras diferentes. Pero todo este ciclo de engranes se tienen que reacomodar para volver a funcionar de una manera correcta ante la pérdida de este ser querido. Y es una dinámica que poco a poco la familia va a ir superando, poco a poco. Así es, y bien dices, desde el momento en que cada quien va a vivir el duelo de diferente manera, pero que lo están viviendo, eso es indudable, ¿verdad? Esa parte es importante. Mencionaste otro punto importante, Felipe, en cuanto a este duelo, ¿cómo se puede vivir por pérdida de salud, por pérdida de, no sé, de un trabajo? Por pérdida, inclusive mencionabas de una dinámica ordinaria que teníamos y ahora, bueno, con ese confinamiento a nuestros hogares, la pérdida de contacto social, ¿esto cómo impacta desde el enfoque de salud mental? Pues impacta tremendamente y me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hay pérdida de empleo, afecta, los duelos se afectan diferente a hombres y mujeres. A los hombres les afecta tremendamente la pérdida de un empleo, porque estamos acostumbrados en esta dinámica de género que estamos viviendo, en estos roles de género, que el hombre es como el proveedor. Y pues no se puede permitir no tener un empleo. Entonces, ante esta pérdida de empleo, y más en una pandemia donde no se están generando empleos, donde no se están contratando personas, al contrario, se están despidiendo, pues afecta tremendamente, ¿no? Principalmente a los hombres. También afecta a las mujeres, pero ante esta como carga social que tienen los hombres de ser los proveedores, ante esta exigencia que la misma sociedad les ha impuesto, pues se genera este duelo, pues de una manera. Se sufre de una manera más profunda que como la sufre alguna mujer. Porque la sociedad no le va a exigir tanto como le va a exigir cumplir sus roles de proveedores a los hombres. En muchas ocasiones, hace algún tiempo escuchaba algún término que se llamaba muerte paterna. En salud se habla mucho de la muerte materna. La muerte materna es cuando la madre muere durante el embarazo, el parto o el puerperio, que es después del parto. Y esos son indicadores demográficos para un país. Pero nunca se habla de la muerte paterna. Y justo lo que mencionaba esta investigadora, que era un concepto que estaba proponiendo, era todas estas muertes ocasionadas por el exceso de trabajo de los hombres.
por ejemplo, que tienen dos empleos, que no van a cuidar su salud para no perder empleos, sino que no les reduzcan salarios, o todos estos padres que emigran hacia Estados Unidos, se enfrentan a condiciones precarias, mueren en el camino, los secuestran, los matan, y todas estas muertes que son ocasionadas por cumplir su rol como padres, por cumplir este rol de proveedores. Eso pues ya es otro tema, ¿no? Pero también es importante pensar que tanto hombres como mujeres vamos a experimentar los duelos de una manera diferente. Si experimentamos, hablando eso de la pérdida del empleo, ¿no? Pero podemos, ¿cómo podemos experimentar la pérdida de una mascota, por ejemplo, ¿no? A lo mejor la persona que lo alimenta, que lo cuida, que lo saca, va a experimentar un duelo más profundo que otro miembro de la familia que no se hace cargo de la mascota, ¿no? Que si bien si lo quiere, eso no significa que no lo quiera, pero hay como una conexión menos íntima con la mascota. Entonces ahí vamos a experimentar duelos de manera diferente. Si sucede un duelo por la pérdida de la salud, esto es súper común cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, cuando nos dan un diagnóstico de diabetes, de hipertensión, de alguna enfermedad con la cual vamos a tener que vivir toda la vida. La negación es parte de este primer mecanismo de defensa que utilizamos. No, hay que buscar la opinión de otro médico. Ese es el primer síntoma de negación. Vamos con otro médico, con otra médica y nos confirma nuestro diagnóstico, ¿no? Vamos a experimentar ahora con medicina natural. Ahí vemos otra negación, ¿no? Que yo no tengo nada en contra de la medicina natural, sino que es un complemento de la medicina alópata, del medicamento que nos estén dando nuestros médicos. No sé, o imaginemos que me acaban de diagnosticar con diabetes. Tengo que acostumbrarme a un nuevo estilo de vida, ¿no? Tengo que modificar mi alimentación, tengo que modificar las bebidas que consumo y pues ya pues a evitar el azúcar lo más posible, ¿no? Entonces, no, pues es que me voy a tomar una coquita, al cabo total, de algo me he de morir. Ahí vemos otra vez negación, ¿no? Estamos negando la enfermedad que tenemos y no digo que dejemos de disfrutar de los placeres gastronómicos que nos da la vida, ¿no? Pero pues hacerlo con moderación, con respeto, no abusar de la comida en caso de diabetes, ¿no? Y poder ir elaborando estos duelos poco a poco. Si nosotros elaboramos este duelo de la pérdida de la salud, les aseguro que vamos a tener una vida saludable porque nos vamos a pegar a nuestra dieta, vamos a hacer nuestro ejercicio, vamos a eliminar aquellos alimentos que sabemos que nos dañan y nuestro deterioro pues va a ser menos que si no afrontamos este duelo, ¿no? Luego hay gente que decide, en caso de diabetes, pues no afrontar esta pérdida de la salud, no afrontar este duelo y siguen viviendo una vida normal. Y llegan al hospital con pie diabético, después se quedan ciegos, algún daño renal. Y todo eso se pudo haber evitado si nosotros elaboramos nuestro duelo y nos apegamos a un nuevo estilo de vida que requiere nuestra condición de salud. Así es. Muchísimas gracias, maestro. Estoy esperando la indicación si hay alguna pregunta por el momento y creo que no, no hay ninguna. Ok, aquí hay una pregunta y la pregunta es, ¿me puede recomendar algún libro de pérdidas para niños? Claro, aquí lo voy a volver a poner porque creo que es de lo más importante. Es cómo explicarle el duelo a los niños en el primer apartado. Pero hay un libro que es muy bonito, déjenme buscar el nombre, creo que se llama El ganso y la muerte. Sí. Se llama El pato y la muerte. Este es un cuento que está como dirigido a niños menores a 5 años. Y a través de un cuento nos explica qué es la muerte y qué es el proceso de morir y nos explica que es parte de algo natural. Este libro yo creo que lo encontré, lo conocí aquí en Cuernavaca, entonces aquí lo deben de poder encontrar. No recuerdo cómo se llama. Incluso hay un cuento en YouTube que lo pueden, no necesitan comprarlo. Aquí estoy viendo que está en YouTube. Pueden poner así El pato y la muerte y ahí es un cuento que habla sobre la muerte para niños menores de 5 años.
Digo, lo puede leer toda la familia y cualquier persona, pero como es un cuento muy sencillo, con muchos dibujos, pocas letras, por eso es para niños menores de 5 años. Muchísimas gracias, maestro Felipe. Bueno, creo que por el momento únicamente fue esta pregunta. Y bueno, vamos a dar por cerrada la sesión, vamos a dar por terminada la conferencia. Agradecemos para los que estuvieron presentes con nosotros. Creo que lo que es la secundaria internacional ha estado velando por el bienestar no únicamente de nuestros niños, sino también de los padres de nuestros estudiantes. Creemos que cuando hay padres que tienen los recursos, las herramientas suficientes para poder lidiar con los avatares de la propia vida, creemos que nuestros niños van a ser más resilientes, más fuertes, y bueno, esta es nuestra voluntad para cada uno de ustedes. Agradecemos, maestro Felipe Rangel, por esta exposición, de verdad, vale oro. Y bueno, muchísimas gracias. Tengan muy buen día para todos. Esta conferencia queda grabada para que ustedes puedan volverla a repetir y si no la vieron, bueno, pues disfrutarla. Muchísimas gracias. Hasta luego.